todos, estamos aquí un día más en mi canal desde el banquillo. Hoy vamos a hablar sobre los dos últimos fichajes del Granada, que son Luis Suárez y Nehuén Pérez. Empezamos con el primero, Luis Suárez, el delantero colombiano que procede del Watford. Estuvo en el Zaragoza la temporada pasada haciendo una gran temporada y ahora aquí está en el Granada, que ha firmado por 5 temporadas. Es un jugador que empezó jugando en Colombia, en el Itagüí Leonés, en 2015, y de ahí, ojo, es traspasado al Granada en la temporada 2016-2017 al Granada B en Segunda División B, que la verdad que yo un dato que desconocía y bueno, me he enterado hace poco y creo que mucha gente no lo sabrá. Y bueno, creo que es un dato curioso, que estuvo ya en el Granada B en Segunda División B, donde marcó 5 goles solamente, y ahora aquí está de nuevo. De ahí a la temporada siguiente se fue al Valladolid B, también en Segunda B, donde marca 12 goles. Ahí ya mejoró su registro goleador y ya empieza a despuntar en esa categoría de Segunda B marcando 12 goles. Ahí ya estaba fichado por el Watford, pero lo cedieron al Valladolid B. De ahí se va al Nàstic de Tarragona en Segunda División, donde marca 7 goles. No está mal para ser su primer año en Segunda División. 7 golitos no está nada mal. De ahí se va al Zaragoza, también en Segunda División, donde ahí sí ya se sale y marca 19 goles, siendo uno de los jugadores más importantes de la categoría. Ahí sigue perteneciendo al Watford y ya esta temporada viene al Granada por 5 temporadas. Jugador muy interesante, gran delantero, muy rápido, muy goleador, que es la primera vez que va a jugar en Primera División. Veremos a ver cómo le viene la categoría, pero creo que puede aportar bastante al Granada. En principio no va a ser titular, porque está por delante Soldado y Jorge Molina, pero creo que poco a poco, cuando vaya cogiendo minutos y vaya haciendo algunos goles, puede hacerlo bastante bien y puede ser muy importante para el Granada. Define muy bien, es muy goleador, es rápido, tiene garra, es muy luchador, y creo que eso a un equipo como el Granada le puede dar mucho. Y más para un Granada, que donde tiene una competición con Liga y Europa League, donde va a tener muchos partidos, un calendario muy apretado, y necesita ese fondo de plantilla. Y el siguiente jugador, el otro fichaje que ha venido cedido también, es Nehuén Pérez, el central de 20 años procedente del Atlético de Madrid. Nehuén Pérez, argentino, se formó en Argentinos Juniors, de ahí fue llamado por el seleccionador argentino para formar parte de algunos entrenamientos con el equipo mayor, donde coincide con Messi, por ejemplo, y en 2018 lo ficha el Atlético de Madrid por 6 temporadas, pero lo deja cedido en Argentinos Juniors para que vaya cogiendo experiencia. Ahí juega la mitad del campeonato y regresa al Atlético de Madrid, pero la verdad que no tuvo minutos. En 2019 se va cedido al Famalicão, donde ahí sí juega toda la temporada, y bueno, la verdad que tiene un gran papel, juega bastante y lo hace muy bien, y ahí muestra el tipo de jugador que es. Es un jugador muy, muy seguro, va muy bien de cabeza, juega muy bien con los pies, juega fácil, mete balones también largos a los delanteros. Es un jugador con mucha presencia, con mucho porte, que también mete algunos goles de vez en cuando, y es un jugador que no se complica, que va al corte, va seguro, va al despeje y no se complica. Así que creo que eso es muy importante también en un central, sobre todo en un central joven, que en vez de cometer errores tontos, pues lo que hace es ir a lo seguro y ya está, sin complicaciones. Ahí ya ha ido al Granada, cedido por una temporada por el Atlético de Madrid, veremos a ver qué tal, porque tiene una gran competencia por delante, pues ya está Duarte, Germán, Vallejo, y bueno, no va a ser fácil para el jugador argentino. Pero bueno, creo que poco a poco, repetimos lo mismo con el calendario tan apretado que va a tener el Granada, le va a venir muy bien tanto al Granada como al propio jugador para ir cogiendo experiencia ya en Primera División, en la Liga Española, que de cara a volver al Atlético de Madrid en un futuro, pues le va a venir muy bien para conocer la Liga. Pues bueno, estos son los dos jugadores que ha fichado el Granada, aparte que ya había fichado a Luis Milla. Y nada, pues creo que pueden ser interesantes y lo iremos viendo a lo largo de la temporada. Recordad que el sábado juega el Granada contra el Sevilla, y el mismo sábado o a las malas el domingo tendremos vídeo de análisis sobre el partido, así que estad muy pendientes, dale a la campanita para que os notifique y suscríbete si todavía no lo estás, dale a me gusta si te ha gustado este vídeo. Sé que no es igual que el de los partidos, pero bueno, con este parón que ha habido por las selecciones, pues hay que hacer también estos vídeos.
Coméntame qué te parecen estos jugadores y qué esperas de ellos a lo largo de la temporada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, chao.